Faltan para las 8 de la mañana y dentro de las cosas desagradables de la primavera, porque también tiene de las otras, está lamentablemente las alergias. Sobre todo porque el polen está ahí, a vista y paciencia de todos. ¿Cómo poder solucionarlo? ¿Cómo combatirla? Y si es que uno tiene esa desagradable alergia, ¿a quién acudir? Ponga atención porque esas respuestas están en la siguiente nota. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera. Esperaba por el inicio de romances y por el brote de las flores y árboles. Bello panorama que se nubla muchas veces con las molestosas alergias típicas de esta época. Estos árboles que hay acá son mortales. Mi hijo y yo tenemos alergia. Yo camino y a la medida de cuadra actual que no puedo respirar. Bueno, yo soy muy alérgico y precisamente, mira, escúchame, estoy con la garganta pero hecha polvo. Y el año pasado lo pasé mal y ahora empecé antes con las alergias. Siempre he sido alérgica en la primavera. Este año eso sí empecé antes. Este ya estoy full antialérgico y todo, así que no sé por qué los plátanos orientales, creo yo, sí, por ahí. Es por estos días cuando las consultas al otorrino aumentan en un 50% y todo por la búsqueda de una solución antialérgica. Hay signos, algunos similares al resfrío, que se presentan como síntomas. La verdad que existen distintos tipos de alergia. Uno son las alergias estacionales, que son las que se dan normalmente en esta época, al polen, a las caspas de los gatos y de los perros, el polvo de habitación. Y eso normalmente no se manifiesta como alergia cutánea, sino que es más bien rinitis alérgica, tos, puede ser asma. Ardor o picazón de los ojos también. Alergia a la primavera que muchos enfrentan a punta de pañuelos. Sin embargo, hay otras opciones para tener mayor certeza respecto a qué sustancias son las que causan estos malestares. Es el caso de Prink Test, un tipo de examen cutáneo. Uno lo que hace es que le coloca una gotita del alergeno al paciente, le escarifica un poquito la piel, no duele. Y si es que hay reacción, a los 15 minutos se forma una roncha con una pápula, una cosita que se levanta. Y eso se mide y eso refleja más o menos cuánto de alérgico es la persona a ese alergeno. Con una orden médica previa, cualquier persona puede acceder a este test en el que se identifica qué es lo que causa la alergia. Luego de 15 minutos se observa la reacción en la piel. En esta época las principales reacciones tienen que ver con la estación. La primavera, principalmente los pólenes. Primero los árboles, después las malezas y finalmente los pastos, que son los que más síntomas provocan. Estamos en plena primavera y por lo tanto los test cutáneos en esta época dan altamente positivos. ¿Y qué hacer cuando las alergias nos invaden durante la primavera? Todo depende del grado en que ésta se manifieste. La verdad es que cuando son alergias muy leves, basta con tomar antihistamínicos, pero yo creo que siempre la evaluación con un broncopulmonar o con un inmunólogo es buena. Es una de las consecuencias del inicio de los días más cálidos y floridos. Primavera que, aunque genera malestar en algunos, es siempre bienvenida por tantos otros. Bienvenido, bienvenido, amor.